Hello, good evening, guys. Welcome to this final section from this course, right? How was your day, guys? How was your day? Just four. Four. So we are going to wait some minutes more in order that they can the other ones can connect it, right? And for a while, we're going to talk about something, right? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Good evening. No estamos Evening. todavía, no estamos. No estamos todos todavía. Vamos a esperar un ratito más. Sí. Ya están ready con las tareas. I am ghost ahorita. No, no. I am ghost now. No, yet. Okay, while we are waiting for the other ones, we are going to check something that everything is okay. We are going to open the list and those kind of things that we are going to use in this section, right? Aquí estoy. Estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, 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 bien por aquí. ¿Qué tal de día? Pues fíjate que súper bien. ¿Y ustedes cómo me le fue? Bien, bien. Cansados, pero bien. Aquí estamos todavía contando las historias. Contando la No, no historia. dejamos que el periódico las cuente con nosotros ni los de la grupera. Oh, vaya. Pues sí. Ay. Pues sí. Te divirtieron ayer, pues. Toda la sesión para hablar. Clase interactiva. Así es, ese es el Sí, propósito de la pues interacción. sí, clase interactiva. Sí, está bien. Good evening, how are you guys? Hoy voy a estar calladito toda la clase y que hablen otros. ¿Será cierto eso? No creo, eso es difícil, si Eso miralos. de Yo creo que ya se tomó la soda. Ya se puso así. Prepárese porque la taza de café viene más grande, ¿ve? Ahí viene Ajá, doble, recargada y dice. remasterizada. Sí, así es que ya saben, ¿ve? Sí, hoy Prepárense. viene más recargada que ayer. Quiere Hoy decir va que a vamos venir a hablar dos horas. muy interactivo, va a estar. Ay, no, sí, estoy chistoso. Good evening, everybody. Good evening, Freddy's. How was your day? Pero teacher, para quitar la hiperactividad, solo diga tarea ahorita. Ajá, ¿verdad que no me la han hecho? Rájale. Ajá, Todos se quedan ya así, fue. ¿ves? Calladitos se quedan, ¿Dónde está? ¿verdad? ¿Dónde está? Dice. No, si ya me mandaron el reporte de quiénes son. Ahí está, flechadita, con flechita me los pone. Ya les vamos a hablar la Hasta en oreja. ruedita, sí, va. Jaladita de oreja. Hasta en marcador fluorescente lo vamos a poner así. Mire, estos muchachos son los que no han trabajado. Jálenme Póngamele 10 por hiperactividad y póngamele 10 por por participación. participación, dice, en la Sí, clase. Ay, no. pues sí. ¿Verdad, Josué? Sí. Digámosle como el chavo, póngale 11. Póngale 11 Póngale por la 11. participación. Y yo con mis pelos así, como que soy piña. Vamos a arreglarlo. Sí. Es lo bueno, ¿verdad? Que tiene la cámara que nos dice cómo anda. Y le hace. Lo sé yo. No, ya lo ando mojado. Ya lo andamos a dar eso. Está bien. Sí. Ay, practicar un Ya estoy. poquito, chicos. Cher. Diga. Ya he hecho No. lo que aparece ahí en el tutorial, en el Ah, YouTuber, que se levanta de aquí, se soba por aquí y le queda el ojo ahí arriba. Fíjate que sí lo Es he hecho, cierto, es es cierto, cierto. fíjate, Yo pero un lo hice y me quedé ratito. así, ven. Pero Es solo un cierto. ratito, si no se vale, yo quería que me quedara
De siempre, Es porque que, mira, depende cuántas veces se sobe aquí. Dicen que dura 2 minutos por cada uno de sobadas. Es que hay que sobarse mediodía para estar toda la noche. Voy a estar todo el día así para que me dure un día. Después le va a quedar ahí Para que parpadeándola. después de donde vengan, pues tanto sobarse aquí. Ya vamos a hacer un tutorial de un TikTok para ver que, cómo se hace esta cosa. No va Es bien fácil, a quedar así. se pone un tiro para arriba, así. No, me pongo un hilo de esos que tiemblan así. Eso es malo, ¿verdad? Te vi. No, lo que pasa es que vemos Sí, no. tutoriales. ¿Verdad, José? Vemos tutoriales, Definitivamente. Sí, caricaturas, de todo un poco, dice. música. Ajá. Ahí vi que estaban mandando dos canciones en el grupo. Ah, pero el de eso es Tulio. Ajá. Por Ajá. ahí Yo estaba mandé la. unos links ahí. Solo que estaba viendo, no ha venido Tulio. No, No ha creo que ahora venido. va a estar un poquito ocupado, tiene una presentación, me dijo. Ah, lo que pasa es que viéndole a los exámenes por si aparecen ahora, iba. No. Si es último día, nos van a evaluar, dijo. Así es que mejor tengo presentación en otro lado, voy a cantar. No, Así dice los invito a la presentación, cena, dice. dijo. Así para no traer cena, yo dice, que No, no, lo que traigan pasa es que va a ir a ganar para invitarnos a la cena del grupo. ellos. No, qué bárbaro. Okay, what Eres. time is it? Quiero ver, va, ya platicamos. Okay. Quiero Okay. ver, hey, Vaya, it's 8 o'clock, yo 7 o'clock. mandé a hacer las tazas alusivas a la clase, ¿ve? Peters. Ah, okay. ¿Cómo Quiero mandas? ver. Pears, right? Pears and apples, right? No, estas no es manzanas, son Uva, no, like tomatoes, como cereza, 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 cereza yo. strawberry, Strawberry era ¿cómo se llama? La, sí, la La cereza, la cereza. ber, las ¿Esa cherries son es? la, No, no, la las cherries fresa, son la la cereza. strawberry, la Sí, no, fresa. no, ya me están confundiendo, La strawberry creo que son las fresas. No, Strawberry, las la fresa. Cherry, strawberries cherry. son las fresas. Y cherry, Ajá. Son cereza. las fresas. Y las grapes son uvas, ¿ok? Y la Grapes. cherry cereza. Cherries son cerezas. Ajá, ya vi. Ya vi, no, no ponen atención en la clase. ¿Cómo dice de Está arriba? bien. Mira, grandes letrotas, ve. Apple, apple, ¿ve? Apple, Manzana quiere decir manzanas. que son manzanas verdes y manzanas rojas, ¿ok? Ajá. Ah, Ni entonces no es yo había cajero. leído. Ni yo había leído. Ajá. No es ¿Cómo curioso es que tu se dice en no son español? curiosos? Estas son cerezas gigantes. Demasiado, son anormales. Demasiado, sí, porque desaparecen mal. Yo estoy haciendo la tarea hasta ahorita. ¿Cuál Pero hay que tarea era? hacerla. No hay tarea, teacher. Nombre, la El de la final. plataforma. El final Ah, sí, porque me hablaron ahí, me dijeron, este día no hay tarea, este día es para celebrar, me dijeron. Sí. Just Aquí tenemos celebrated the end of the Cele course, right? Celebration partner y Gush, dijeron. Celebration con un No, par, me dijeron, de juguito. Ah, bueno. de aquí tengo, ya está. Vaya, miren, alusivo a la Aquí Navidad. tengo por Jojo, si me ahogo de tanto jojo. reírme, ¿ve? Está bonito ese vaso. ¿Y vos dónde lo compraste? Ya me diste En el envidia. Dollar City. Ah, yo Ay, tengo ya uno, vemos pero de son como manera. de frutas, pero de esos no he visto. Está Ah, bien bonito. Me sí. gusta el dibujo. Está uno verde también. Está robable la mujer. Sí, está robable, ya me voy a Mande darme cuenta, pues. la Aquí ubicación. ve. Ubication. Ubication, please. De No, ubication. location. Ah, Location. location. Loco no va a dejar de enseñar. Mande Locator. El Waze. Ponga la ubicación ahí. Sí, ahí que la pongo y la seguimos. Así es. Hello, I'm there. How was your day? Hi, Beat. everybody. I'm fine, thank you. Are you ready for the last section? Yeah. Con todo ese, ahí está la encuesta. Acuérdenme de pasar la encuesta. Oigan, Ah, de veras. tenemos que llenarle el día de hoy. Les mandaron los datos al Al correo, WhatsApp ¿verdad? Group, al WhatsApp Group. Y les mandaron los datos a su correo también. Al WhatsApp No, Group me lo de enviaron a WhatsApp mí. Group. Ok, Sí, perfecto. ahí está. Ahí Vaya, está, dice que cuando inicia, cuando terminó. Quiero ver qué más tiene. WhatsApp Group.
Y acuérdense que al finalizar la encuesta tenemos que tomarle captura a la encuesta y mandarla al WhatsApp group, ¿ok? No, don't forget that. Okay? It is important that you make that in order to get a... Ah, pero hay algo group, importante aquí, teacher. Teacher, mm-hmm. Hay algo importante que no podemos olvidar acá en las indicaciones. Dice que toda la, todo lo que vamos a llenar nos lo tiene que decir usted, dice. Sí. Ahí ya nos mandaron la invitación, pero ya tienen la información en el correo o en el WhatsApp group, right? Todos sí, tienen en WhatsApp está. Ajá. Entonces, aquí. Y solamente se puede mandar una vez, ¿ok? Así dice. Así que be careful with that information, ¿ok? So you don't have to send it two times, just one time, okay? So what time is it? It's 8:04. And we are just 11, right? 11. Okay, we're going to start with the class. But first of all, I would like to pass the list. Okay, we are going to pass the list. And then we are going to pass to the class. Just give me some minutes to look the list. Always the followings are that are going to ask you by your name and you are going to tell me present or I'm here, okay? Vaya, los que no han terminado las tareas de la semana 4 y no han avanzado en el final exam, por favor, tenemos de finalizarlo el día de hoy a más tardar mañana por la mañana, please. Ahora. Aunque sería preferible el día de ahora, sí, porque aquí tengo unos fichaditos ya, que ya me dicen, mire, tal cosa. Y me han estado recordando, ¿ok? ¿Serás tú, Josué? No sé, y le estoy preguntando si aparezco ahí, si le veo. ¿Qué aparezco, Dios? No, o sea, usted está completo. Está él, duda de él mismo. Ok, no. Elmer, no puede pasar. Usted está completo, Freddy también, Guillermo está completo, Roxy también está completa. Jacqueline, Yvonne, vamos a ver, Jacqueline, you are missing, también Jacqueline. Tulio dice. También Tulio dice. Jacqueline, la... Janet López. Tony está... también. Ok, hello. I miss. Ah, ok, I got it. Ya sé quién es, ok. I know who you are, ok. Hello. Good evening. It's Abner's song, right? Abner's song. Okay. Yes, miss. Okay. Nice to meet you. What's your name? Mateo. Come on. Mateo. Matthew. Nice to meet you, Matthew. Ah, vamos a ver. ¿Quién está escribiendo? Permítame. Hello, Tony. Hello, no puedo hablar. Okay. Okay, Tony. Listen, like a listener, right? Okay, perfect. So let's continue with the list. Vaya, vamos a ver, chicos. Vamos a buscar. Today is Friday. December Friday. Vamos a ver. 16, right? Friday 16. Qué rápido pasó. Sí. Rápido sentí que ha pasado este curso. Okay, perfect. I'm going to ask you by your name and you are going to answer, okay? You already know what you are going to say. Abner Adoni Molina. I hear, miss. Thank you, Abner. Cindy Janet. I hear, miss. Hello. Thank you, Matthew. Okay, Cindy Janet Goches Quintanilla. Cindy, are you there? Cindy, ahí aparece. ¿Cómo bien? No dice. Okay. Elmer Danilo Carranza. I am here. Este niño no viene. No ha venido. Nunca viene. Freddy Celiseo. No ha venido, pero ponga la asistencia ahí. Sí. Present, teacher. Good evening. Cindy. Guillermo Isaí Delgado Rojas. Guillermo. Ahí está. Por ahí vi a Guillermo, ¿verdad? Sí. Ok. Casi nada la escucha. Jacqueline Roxana Martínez Vides. Martínez, una Jacqueline Martínez como oyente. Pero... Ok, perfect. Thank you.
Jacqueline Yvonne, sí, por ahí está la niña. Jacqueline Yvonne, Jacqueline Janet López. ¿Qué le pasó a Jacqueline? José Enrique Rojas Ramírez. El que nunca. Present, teacher. Disculpe que no estaba en este momentito que pasó lista. Present. Guillermo, ¿verdad? Sí, Guillermo. Ok, perfect. Thank you. Ah, Guillermo. Ok, Josué Ulises Escobar Sánchez. I'm here, teacher. Thank you, Josué. Venido, no ha venido. No viene este niño, sí, no se aparece. No, sí vino, el último día. Sí, el último día, viene el primero y el último, no, demasiado. Carla Hidari Castillo. Carla. Ahí está. Oye. Ok, thank you. Lilian Raquel Salazar Hernández. Never in the life, right? Nunca la había. Marvin Ernesto Calderón Guerra. Marvin, are you there? No, ok, maybe later, right? Noé Orellana Escobar. Could you help me, guys? Ok, thank you. Omar Seth Galicia López. Present. Thank you, Omar. Peter Rigoberto Ramírez Salazar. Present, teacher. Thank you, Peter. Rosibel Ventura Peña. Oyente, teacher, oyente. Ok, perfect. Rubén Stanley Ayala Morales. Rubén. No veo a Rubén. ¿No lo ven? Okay. Es de los Never Never, quizás. No, Rubén sí se presenta, pero esos dos días no se ha presentado. No está ahorita. No estoy, dice. Janet Araceli Méndez Escamilla. No parece Méndez. No, ok. Jenny Esmeralda Vázquez León. Tampoco la veo. No está Jenny. No. Ok. Antonio Moya Maravilla, sí, right. Sí. Ok. Sí. Perfect, thank you. Vaya. Noé, vamos a ver que me está mandando un mensaje. Permítanme, chicos. Noé Orellana Escobar ya hizo la encuesta. La encuesta, vaya, Noé. Teníamos que hacerla al finalizar, pero si usted la llenó, es perfecto. No es. Pues sí, por cualquier cosa. ¿Y por qué? ¿Cómo vamos el nombre de la chica? Ah, ahí está. Ok, como ahí está el enlace, por si se me sale. Ok, perfect. Thank you. Thank you. Vaya, Noé Orellana. Vamos a ver si ya te puse en la lista de NR. Sí. ¿Quiero chequear? Sí, ahí estás. Ya, todo perfecto. Ok, so let's start with the class. Ok, yesterday we were talking about, bueno, estuvimos practicando. Ok, we were practicing the vocabulary words that we were discussing before, right? In the class before. In that class, we were talking about places, we were talking about what? Quantifiers, right? We were talking about daily routine. Daily routines, right? And those kind of things. But we were talking about something new, that is countable and uncountable nouns. And we were discussing the difference between countable and uncountable nouns. And also we were practicing some exercises with that countable and uncountable nouns. A ver, ¿qué recuerdan acerca de los countable and uncountable nouns? What do you remember about countable and uncountable nouns, guys? ¿Qué recuerdan? Son como adjetivos, si son contables o no contables. O sea, si es much money o... A lot of. Ok, vale. Los countable nouns son nombres que se pueden contar y los uncountable nouns son nombres que no podemos contar. Y tenemos los quantifiers que son much, many, and a lot. Y a lot of. Ok, quantifier nos dice que hay una cantidad de algo, pero no especifica exactamente la cantidad que hay ahí. Esos son quantifiers, ok. They describe a quantity, but they didn't say exactly the quantity that you have, ok. No dice exactamente la cantidad que usted tiene. Esos son quantifiers. Ahora bien, los
los countable nouns son aquellos nombres que nosotros podemos contar. Por ejemplo, decíamos, give me an example of countable nouns. Dígame unos ejemplos de nombres contables, please. Orange. Oranges, okay. Oranges. What else? Orange. Oranges, okay, perfect. Pencil, pencil. Pencils, okay, perfect. What else? Desk, escritorio, desk. Desks, okay, desks. Chairs, sillas. Chairs, okay. Eggs, muy bien, Tony. Eggs, teachers, also, right? One teacher, two teachers, three teachers, and so on, right? Okay, perfect, excellent. Who else? Josué, give me an example of countable nouns, please. Los que no son contables, como los, arena, rey, la arena, no sé cómo se dice. The sun, okay, those are uncountable nouns, okay, perfect. Okay, who else? Guillermo, give me an example of uncountable nouns. Que honesto ha venido, no agarra copia. Guillermo, could you give me an example, please? Guillermo, are you there, Guillermo? Water, mint. Okay, water, mint. Tea, right? Also, mira. No la taza de café. En sí, el café es un countable. Coffee, right? Okay, perfect. But what about if I say a cup of coffee? Is countable or uncountable? Es countable, ok. Y es taza, salero. Ok. Ok, lemons are countable or uncountable? Countable. Ok, countable. Countable. Okay, sal no countable. Salt is not countable. ¿Qué, pero qué? ¿Y la pizza es contable o no es contable? Pizza no contable. Y la porción es contable. Okay. What about if I say happy? Is countable or uncountable? No contable. No. No contable. Contable, okay? Because it's a feeling, and we cannot count the happiness, right? Okay. For example, we cannot say one happiness, two happiness, three happiness. No, right? It's just in general. So that means it is not countable. Okay, because it is a, it's just a feeling. One okay. Love, two love, three love. Three loves, sí, hacíamos love. El mil amores ayer, ¿verdad? Hacíamos el chiste del mil amores. Pero no es contable, okay. El amor no se puede contar. Así que es un countable nouns, okay. Also, right. A ver, ¿quién aquí es el mil amores? Nobody. Elmer, ¿ayuda a mil amores? Le van a regañar. Ya te vieron, Elmer. Bye. Ok, entonces creo que eso quedó súper, súper bien, ¿verdad? Como lo estuvimos chistando, quedó más que claro. Entonces les gustó y practicaron y no se rieron, otros no hablaban, pero se reían de las cosas que estábamos haciendo. Sí, solo nosotros estuvimos participando. Vaya, ok, bye. El día de ahora, chicos. Vamos a ver lo que son los adjectives. ¿Y qué son adjectives, guys? The adjectives are the words that we use to describe people, things, and places. Okay, ¿qué dije? A ver, ¿quién me dice? Que los adjetivos son los que describen personas, cosas y lugares. Okay, los adjetivos calificativos son las palabras que utilizamos para describir las personas, lugares y cosas, ¿ok? Así entendámoslo de simple. ¿Y a dónde vamos a encontrar un adjetivo siempre? Lo vamos a encontrar antes de un nombre o después del verbo principal, ¿ok? Ahorita les voy a compartir pantalla, chicos, para que podamos ver la explicación que les acabo de dar. Okay, bye. Y eso es lo que tenemos. Today is December Friday 16, 2022, right? The topic adjectives. And what are the adjectives? Are words that we use to describe people, animals, and things. That was we were discussing. Okay, and for today,
we have these vocabulary words, okay? We have these vocabulary words. We have, if we want to describe hate, right? We have these adjectives that are tall, medium height, short. Short. If we want to describe weight, we have fat, we have feet, we have thin, right? Thin. And also, if we want to describe age, right? We have old, middle age, and young, okay? Also, if we want to describe appearance, right? What are the appearance? It's this one, right? Physically, okay? You are going to use round, long, oval, mustache, and bird. ¿Qué es una bird? It's the one that you have, Elmer, okay? This is a bird, okay? And also the mustache, right? You have a mustache, right? Yes, that it is. And round, describe the type of face that you have. For example, I guess that I'm around, like a round face, right? I can fit in this part, or this one, or this one, okay? What's my type of face? ¿Cuál es mi tipo de cara según lo que ven acá? My face, oval. Salud. 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 Ajá. ¿Cómo miran mi cara? ¿Miran ovalada? Long. ¿La miran larga o la miran redonda? Long. 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 Oh, really? Yes. ¿Sí? ¿En serio? Yeah, okay. Yeah. Entre mm-hmm. el long, sí, más que todo eso. Between long and oval, right? Ajá. Uh-huh. Okay, yes. So es otro tipo, pero no lo tenemos aquí. Okay, but you can express it that way. Also, we have, if you want to describe type of hairs, we are going to say brown. We are going to use colors, right? Brown. Dark, red, fair, or blonde, right? Spicy, right? For the ones that has straight hair. Curly hair, right? That's the ones that the girls use, right? Wavy is like this, right? Straight hair is the one that is like this, right? Liso. Long is the one that you use, largo, okay? Short, it's just like this, right? And bald is because you don't have any hair, right? Okay, so these adjectives are the ones that we are going to use if you want to describe type of hairs or color of the hair. Always talking about appearance, right? And also we have eyes, okay, the type of eyes. We have brown, green, blue, small, and big, okay? These are some of them that we could use, right? But no, they are not all the ones that we can use, right? Son algunos nada más que podemos usar, pero no son todos los que existen, okay? O los que podemos usar. Hay más todavía, okay? Solo son unos ejemplos, okay? For example, vamos a abrir acá, permítanme. Vamos a dejar de compartir y ahora vamos a volver a compartir. Perdón, me estoy tapando la nariz por el ventilador. Vale. ¿Pueden ver eso? Yes, yes. Ok, vale. También tenemos para describir physical appearance o físicamente, ¿verdad? Su apariencia física, también tenemos más adjetivos que son ugly. ¿Qué significa ugly? Feo. Horrible. Feo. Exacto. Bellísimo. Feo. Entonces, beautiful. Es un feo bonito, beautiful. Es un ugly, ¿cómo es contraste? No, demasiado. Miren hasta la foto bien original que tomamos, ¿eh? Pero WhatsApp. Así se dice bruja. No, bruja se dice witch, ¿ok? Y es algo ofensivo. Witch. Depende cómo tú lo deseas y también es ofensivo.
Ok, esos son los negative adjectives. De cariño. Ugly witch. Ugly witch. Ok, perfect. Vamos a ver. La siguiente. Parece que no me abre. ¿Atrás? Atrásito. Ok. También tenemos funny. ¿Qué es funny? Divertido, right? Ok, cute. Bonito, tierno. Lindo, tierno. So cute, right? Handsome, ok. That's the ones that you are going to use, guys. Ok. Guapo, ¿verdad? Oh, gracias. Ya sé cómo se dice. Gracias. Thank you, Valeria. Thank you. Bien parecido, right? Oh, we have pretty in the case of the girl, right? We have pretty. Montan. Also, we have beautiful, okay? This is for girls, okay? We just, beautiful. We are going to just use it with girls, okay? Not for men. This is general appearance, right? Also, we have describing appearance, we have skinny. Guess skinny, right? Fue skinny. Delgado. Delgado. Okay. Thin. Alto. Delgadito. Ah, también. Delgadito. Ok. Es como que más delgadito que skinny, right? Skinny es como que, como apretadito, right? ¿Han visto los pantalones que dicen, este es un skinny? Entonces, se lo apretado. Socadito. Socadito, apretado. Okay. Y este thin es para describir que es delgadito. Delgadito de cuerpo, ya. Así como están en TikTok. Slim. Saludable. Con curvas. Bien. Slim, o sea, bien en forma. Slim. En forma. Fat. Okay, en fat. Forma también. Gordo. En forma de gordo. Okay, but be careful en with this en bolsa. But be careful with this adjective because this could be offensive or could be positive, right? En vez de este adjetivo también podemos utilizar chubby. Chubby es como rellenito, right? Because some people feel offended, right, with this. Pero siempre gordo. Ese personaje es famoso, Ticho. Yo veo que a todos les es mi gordito. Ay, mi gordo, ese. Sí. Ay, maldito fat. Mi gordito. Un rellenito de amor. No, para hacer todo chiquito, usted le va a poner little, ¿ok? Little fat, little girl, little boy, mi muchachito, etcétera, right? Body, okay? Describing body is the one that we were discussing before, okay? Okay, average height. Oh, what is average height? Average height means es peso medio, okay? Mm. O sea que está en el rango, okay, de los pesos. Short. Pequeño. No, pero por average height es de estatura media, perdón. Estatura media, ya me estoy equivocando, ok. Estatura media, ok. No es ni estatura. Alto, no es ni bajito. Es okay. Un intermedio. Intermedio. Vaya, y tenemos short. What is short? This is bajito. Short. Bajito, ok. Tall. Alto. Alto, muy bien. This is about height, right? And also we have a square face. What is a square face? Solo sé cara. Square. ¿Han oído square pan? Cuadrado. ¿Qué es square pan? Ayer lo estábamos mencionando. Ayer o antier creo que estaba mencionando square pants. Bonita cara o algo. No, square. Cuadrado. Square pan significa Bob Esponja o la esponja, como es cuadrada. Ah. Square pan. Cuadrado. Y ahora es cara cuadrada, ¿verdad? Sí.
Entonces, por eso dice square face. Uh-huh. Oval face, ¿ok? Oval face. Ovalada. Ese es uno de los que estábamos hablando anteriormente en el Pictionary, ¿right? Pero, y miren, acá está el adjetivo y luego está el nombre. Y se cumple la regla de gramatical que les expliqué al principio, ¿verdad? Que primero va el adjetivo calificativo y después va el nombre. Y en algunas ocasiones está después del verbo principal. ¿Okay? Esas son las dos posiciones en donde vamos a encontrar los adjetivos calificativos. Round face, ¿ok? Redonda. Round face. This is about face, right? Cara. Esto es en cuanto a tu boca, tu nariz, okay? Small mouth. Muelas, dientes. Small mouth. This is your mouth, okay? Dientes pequeños. No, this is the what? Boca pequeña. Exacto. Boca pequeña. Boca pequeña. Big mouth. Boca grande. Boca grande. Okay, this is about mouth. Mouth significa boca, okay? Small ears. Yeah. Small ears. Orejas pequeñas. Exactly. Big ears. Orejas grandes. Grandes orejas. Dumbo. Okay. Grandes. Dumbo. Ears. Yeah. Orejas. Small nose. Nariz pequeña. Do you have a small nose, guys? Big. Yes. Or you have a medium nose. Medium significa una mediana, okay? Yes, medium nose. Medium nose, okay, perfect. Big nose, okay, maybe, right? Nariz grande. Narizón. Okay, nose, this is about nose. This is about your eyes, okay? The words we were discussing, okay? Right. Gray eyes. ¿Quién tiene gris? Brown eyes. Ojos café. Blue eyes. Azules. Igualitos a los míos. Ah, sí. Esos son los míos. Mira. Small eyes. Okay. Ojos pequeños. No son los míos. Big eyes. Son los míos. Ojos grandes. Ojos grandes. And this is about eyes. And this is about your hair, right? Bald. What does bald mean, guys? Pelón. Barbilla. Sin pelo, okay, pelo, calvo, okay, that's the translation of bald, calvo, okay, gray hairs, this is for the girls, cabello, right? Este liso, no. Cabello gris. Gris, sí, me equivoqué. Okay, perfect. Brown hair. Cabello café. Okay. Black hair. Cabello negro. Okay, blonde hair. Rubio. Okay. Wavy hair. Pelirrojo. Alborotado. No, this is about the form. No es acerca de los colores. Este es acerca de la forma de tu cabello. Okay. It's alborotada. Like this. Ondulado. Ondulado. Wavy hair. Es ondulado. Tipo okay. León. Curly hair. Miren, ponen su pelo. Curly hair, okay, this is the one that you have. Straight hair is the one that's liso. Pelo liso, muy bien. Short hair, it's like yours. Pelo corto. Long hair, cabello largo. Hair, right? And this is the one that we were discussing. Y aquí nomás terminó la presentación. Vaya. Estos son nada más vocabulario para que usted lo pueda implementar durante la clase. Ok. Vaya, ok. Vamos de regreso acá, chicos. Decíamos que el adjetivo calificativo siempre va antes de un nombre o después del verbo principal. Por ejemplo, tenemos attractive. ¿Qué es attractive? Atractiva. Y esto se puede aplicar a male and female, ¿ok? Y tenemos este ejemplo. She's a very attractive woman, ¿ok? Aquí está el adjetivo y aquí está el nombre, ¿ok? No vemos, teacher. ¿No ve? No. ¿En serio? No. Vaya, voy a volver a compartir. Qué raro que no se puede ver. Vamos a ver. Ok, hoy sí. Ahorita estamos como cuando el partido va a terminar. Hoy sí. Ganamos tiempo.
Ay, sí, pero no me dicen, ¿verdad? O sea, que el pobre Freddy dijo, sí, yo quiero aprender, yo le voy a decir. Ajá. Vaya, miren, aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Tenemos the adjective attractive, ¿ok? Attractive. She's a very attractive woman, ¿ok? Ella es una mujer muy atractiva. Y aquí tenemos el nombre común que es woman y aquí tenemos el adjetivo calificativo que es attractive y está exactamente atrás del nombre, ¿verdad? Por eso que la regla gramatical dice que lo vamos a encontrar antes de un nombre y después de un verbo principal, que en este caso es el verbo to be que está acá, ¿ok? Also we have ball. ¿Qué es get a ball? A ver, get a ball. ¿Qué es el significado de ball? Calvo, ¿verdad? Muy bien. I have a bald head, ¿ok? Bald head. Yo tengo una cabeza calva, ¿ok? Teacher, ¿por qué dice, porque ahí dice bala? Bala. Se ha equivocado, la bala es la de... Ajá. Está en la jugada. Ah, pues sí, si queremos aprender. Queremos aprender. Error de dedo. Es que mira la de esa, la sí, ve. Se les había cortado. Por si ese arreglo. Bald head. ¿Ok? Bald head. Vaya, bald head. Ya cuando usted se queda pelón, I have a bald head. Pues. Ok. Also, we have beautiful. What is beautiful? Hermoso. 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 Right? You have a beautiful. Eyes. Okay, you have a beautiful eyes. Okay? Así van a enamorar, la van a enamorar o la van a enamorar. You have a beautiful eyes, okay. Tú tienes ojos hermosos. Okay, se pone el lente de contacto, así no se van. Ay, pero cabal. Son bonitos en el trampa. El siguiente día son de otro color. Ahora muchitas. Es que de día es una y de noche es otra. Sí. La Fiona. Fiona. Enchante. Encantada, ¿verdad? Oh, la Fiona. La Fiona. ¿Y quién es Shrek? Ahí está riendo. Ok, also we have big. What is big? Grande. Grande. Nariz grande. Grande. He has a big nose, okay? Tiene, nose él tiene nariz grande. Nariz grande. Okay. Blonde. Grande. She has a blonde hair, okay? Blonde hair. Tiene cabello rubio. Rubio. Así como cuando hacemos el color, ¿verdad? Okay. La balayage. Las balayage, okay? O las, ¿cómo se dicen las? Las que California. Son las californianas, ¿ok? Esas, exactamente. Esas. Black, ok. My mom has long black hair. Miren. Mi mamá tiene un largo cabello negro. Yes. Ok, ¿y cuántos adjetivos tenemos acá? Dos. Dos, entonces quiere decir que pueden ir dos o combinado. Más adjetivos, depende del contexto que estemos hablando. Lo único que lo vamos a hacer separados por comas. ¿Ok? Aquí no le he puesto la coma, pero tiene que ir la coma. ¿Ok? Long black. Ok. Blue. He has a blue. Ella tiene he has ojos blue. Azules. Él tiene ojos azules. Él tiene ojos azules. Ok. Brown. She has ella brown. Tiene ojos, ojos cafés. Brown eyes. ¿Ok? Esa es la forma en como nosotros vamos a utilizar los adjetivos calificativos. ¿Ok? Ahora bien, ahora qué es lo que vamos a hacer. Usted me va a describir a usted mismo, ¿ok? Usted se va a tratar de describir siempre siguiendo esta estructura gramatical. ¿Cuál es la estructura gramatical que tenemos que seguir? Es el sujeto más, decíamos, ¿dónde está el más? Déjenme ver. ¿Dónde está el más? Más, no lo encuentro. Ok, no, aquí está. Más verbo principal, más, right? Más adjective, más noun, right? Noun, que en este caso sería el complemento, sujeto, verbo, y es de aquí para acá es complemento, pero tiene que llevar el adjetivo. Por ejemplo, si yo me quiero describir, yo puedo decir, I'm a short girl, ok, yo soy una chica
pequeña, right? I'm a short girl. Aquí soy una chica pequeña. Y así lo podemos hacer. Si yo quiero decir que yo tengo los ojos café, and we are going to use linking words, and I have brown eyes, okay? And I have brown eyes, and so on, right? Usted puede seguir haciéndolo y alargándolo utilizando las linking words. ¿Cuáles eran las linking words que estudiamos la vez pasada? Also, but, and, first of all, second, right? After that, then, there, finally, etc., 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 right? Or you can separate by using commas, okay? Also. So, you are going to give me your description physically, right? In your notebook, you are going to make it. I'm going to give you 10 minutes and you are going to pass later. You're going to tell me your description, okay? Go ahead. Para decir ojos pardos. Pardos. ¿Qué mezcla de dos? Sí, bueno, de tres. Porque el pardo es como rojizo. Uh-huh. Es como un color rojizo pintando a café y a vino. No, los ojos pardos cuando se cambian entre café, entre verde, amarillo. Santo Dios. No, es mejor pardo, póngale, es, mejor póngale. Es un alien. Tengo ojos de alguien que ponga. Póngale. Ojos de Mish. Ojos de gato. Cat eyes. Cat eyes. Pero ajá. Combinado, porque it's like a combination between, you can say it's like a combination between brown, blue and green eyes. You can say that it's a mix, green, right? It's like a part. I don't know, I'm not sure about that word, but could be part, okay? Let me look for it, okay? Déjame buscarla, para estar más seguro no voy a hacer que la confunda. Porque si pardos es como un concepto ya bien así. Where are girls? ¿Dónde están las chicas? Where are the girls? Where are the girls? Blonde. ¿Dónde están las rubias? White chicks. Ay, no le digo. Qué barbaridad. Vamos a ver, let me see. Vale, mire, aquí tira brown eyes, siempre, como ojos café, brown eyes. Y he puesto ojos pardos. Okay, so it means you are going to use brown eyes also, right? It's included there. Pierdo la esperanza, son cafés. Son café. Son como brown. No hay más. No hay more. No hay de otra vez, así que ni modo. Oh, you can say it's a combination between brown eyes and green and also yellow, right? Something like this. Algo así. Yvonne, do you have brown eyes? ¿Tiene ojos pardos? Son verdes, pero verde oscuro. ¿En serio? Quiero ver, sí. A ver, hágale así, por favor, queremos ver. Acérquese a la cámara, please. Por favor, acérquese a la cámara. Quítese las glasses, o aquí están los lentes. Dele zoom. Quiero ver, démosle zoom. Hay que hacer un ojo y lo pone ahí en la cámara. Quiero ver, la curiosidad, Ivonne, por Dios. ¿Cómo sacar los ojos? Y que si no se ponga ese flash, por favor. Yeah. Que ponga el flash del teléfono. Si se le pone en color, si le ponen color rojo es porque son de color. Si no, no va a pasar nada. Es la prueba. Es la prueba del gato. Ah, tengo una. Sí, la foto. Mándela. Ah, no, pero. No, pero la foto no cuenta. Le ponen este filtro. No. No, son naturales. Family natural, decimos. Que nos mande uno. No. Pero si tiene ojos verdes, Ivonne, qué bonitos. Ay, gracias.
Qué bonitos sus ojos. Me mande lo que era. Mire, y bueno, nos había dicho, ¿verdad? Bonitos. Ojos verde oscuro, ojos esmeralda. Muy bonitos. Ahí está una foto. Bueno, esa foto es la más que se puede ver. Está al natural, no está. Vamos a ver, pero yo la curiosidad mató al gato, pero yo quiero ver. No está filtrada, dice. Esto no tiene nada de filtro, así que es Palmolive Naturals. Palmolive Naturals. Palmolive Naturals. No, mejor vamos a ver. Se le miran como verde oscuro. Va, por si no ven ahí bien, vamos a ver ahorita para que vean. Un montón de fotografías. Vaya, miren. Que vamos a poner el zoom. Ah, ahí sí se mira bien. Son verdes y tienen como una ruedita a la orilla, como más verdecita, más oscura. Sí. Sí. Vaya, para que miren que no es mentira. Se los pongo aquí compartiendo pantalla. ¿La pueden ver? ¿No la ven? No. Vale, la voy a volver a poner, a ver, la voy a volver a poner para que vean que ahí sí es cierto. Ahí que se acerque, sí, ahí está bien clara la imagen. Soy internacional, vaya. Vale, miren, para que vean que no es mentira. Bájela. Ahí está, miren. Vaya, ¿ven? Eso me huele raro. Miren. Miren qué bonitos son. Yes. Eso me huele raro. You have green eyes, Yvonne. ¿Por qué no nos habías dicho? Sí, beautiful. ¿Quién más ojos de otro color por acá? Okay. Para que vean, ojos de modelo, she's a beautiful girl. Para que vean que no es mentira, ¿ok? Es que no están diciendo que no es cierto. Va, seguimos, chicos. Practiquemos el inglés. Where are you from? Where are you from? Sí, también, we can practice if you want, right? You can make questions and answer about that, right? Do you have green eyes? Saying located. Beautiful eyes. Located. Where do you live? Where are you come from, right? ¿De dónde viene? You're in the United States. Sí. My father is United States. My mother is Canadian. Estamos practicando. Sí, estamos practicando. Vaya, ajá. ¿Ya terminaron de hacer la descripción? No, todavía no. Ya lo estamos yeah. Estábamos viendo los seis rings. Ajá. Estábamos viendo, admirando los ojos verdes, muy bonitos. Thank you. Yes. Allí en la mata, porque tengo dónde. Voy a volver. Dani, trae las uñas y una lima. Una de estas, mira. Pedicure. Está buena la plática. Sí. Estamos bien pendientes de la plática. Está buena. Mi termina. Vamos a traducir. Es que nosotros últimamente solo somos chambres. Pero lo bueno es que lo aplicamos al inglés que estamos aprendiendo. Exacto. Somos chambrosos bilingües. Sí, así es. Lo bueno. Yo como les digo, les permito hablar todo lo que ustedes quieran durante la clase, pero contar que lo hagan en inglés. Y así quedamos pensando. ¿Cómo es? ¿Comunicativo, teacher? Ah, como speak, el que estábamos diciendo ayer. De no, chatterbox. Lo que pasa es que dijimos chambroso, entonces hay que decir comunicativo, más fino. Ah, communicative person, right? Communicative person. Talk. Yes. O talkative person, el Latines, right? Y si lo quiere decir de otra manera, chatterbox. Perico. You got a chatterbox, ¿ok? Ser una cajita de chat, se habla. Chatterbox. Charizard. Charizard, ese es la capa Pokémon, right? Charmeleon.
Así sí, ligerito pasa el tiempo. Ya casi llevamos una hora de chambre, digo, sí, de clase. De clase, y no hemos sentido nada demasiado. Nada, no, es que ya toca llenar la encuesta. Sí, ya toca llenar la encuesta. Es media hora, dijeron. Es media hora, así como 5 minutos se tarda esa cosa. No, hay que escribir todos los datos ahí. Despacio, ¿verdad? Despacio. Pues sí, para no equivocarnos. No voy a hacer, somos 21. Sí, así es. Yo sé que les va a hacer falta estar chambreando en la noche. Ya tienen la hora programada y no se van a querer dormir. No, pero no hay problema, ahí tenemos el WhatsApp group. ¿Verdad? Pues sí, ahí es lo que despierte la ticha. No, hombre, ya no voy a estar bien un día dormida. Le hacemos llamadas ahí para que despierte. Ay, no. En modo mejor, silencioso. Mejor contesto, va a decir. Sí, no, si no, me van a linchar, dicen, no contesto. No solo multiplique 5 llamadas por cada estudiante. Y por somos 20, quitémosle uno. Sí, por lo que es, no han venido y nunca se va a que va a pasar una su hora que no va a dormir. Bien, una hora y media, por ahí sí. Qué amando esa foto al grupo. El video. Están haciendo la prueba piloto. La prueba. Ajá. Y ese es tuyo, Almer. No, yo no. Josué, Josué, es yours. Estoy ocupado, estoy trabajando. Yes. I'm working now. Sí, entonces está original ese casco, fíjate. ¿Cómo van, chicos? Soso. ¿Qué significa por un medio? No has dejado nada en el fuego, nena. No. Tenga cuidado, no se va a incendiar la casa. Ya. Yeah. ¿Por qué? No se les olvide terminar las tareas, please, for today.
Today is the last day. Yo voy a dar las notas. Yo ya hice mi media descripción. Voy a dar las notas, si gustan lo podemos hacer también. Yes, 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 yes. Y también podemos avanzar en la tarea si ustedes gustan. Yes, sí. Sí, tengo las notas para sí, en recursos humanos no me meten gol también. No, mire, ya me las dieron y yo estoy completo. Sí, estoy completo, que me saqué 11. Leo. 11. Me quedan debiendo uno. 12. Y eso que me debieron uno. Pues sí. Así que avancemos, please. ¿Ya? Más que todo en el final. Y las tareas podemos hacer ahorita también, no hay problema. Yo creo que ya terminé. Ya final. Terminé, lo hice pequeñito. Ah, ok. Me quité de todo para que no. Quiero ver. Sí, me quité de todo. La barba no me la pude quitar. Ahí la puse. Ok, finish. Everybody finish. Algo cortito para acá. Short, right? A little bit short. A little bit short. Significa un poquito cortito. A little bit short. Vamos a escribirlo. A little bit short. A little bit short. Short. A little bit short. Little bit short. Bits. Un poquito corto. Bits. Bit short. Bit. Bit short. A little bit short. A little. A little bit short, but me están enviando mensajes. Vamos a ver. Everybody ready? Finish? Yes. Okay, let's check. Okay, guys. Solo estamos 11 ahorita. What happened today, guys? 11. El último día, ¿no? No se conectaron. Okay, perfect. Give me your description, okay? Elmer Danilo, give me the first one, please. Okay. My description. I am medium high. In middle age. Middle height. Height. I have dark hair, mm-hmm. but I have mustache and beard. Okay. In my face. In my face. In my face. Uh-huh. Finally, I have brown small eyes. Okay, I have brown and small eyes. Okay. Uh-huh. Remember, it's eyes. Yes. Be careful with the word eyes and eyes, right? Eyes is yellow, y eyes is con z, es son ojos. Eyes es yellow. Eyes. Uh-huh. Eyes. Y se escribe ice, like this. Ice, ice. Uh-huh. Este okay. Es yellow. Yellow. Okay. Ice. Okay, se escribe yellow. Y eyes with z. Eyes. Do you feel the vibration between your teeth, right? Z. Eyes. My eyes. Eyes. Okay, that's the pronunciation. Eyes. Okay. Okay, perfect. Okay, thank you. Okay, Abner, give me your description. Your physical description, please. Okay. Let's continue. Josue. Give me your description. My description. Try it. No, don't worry. My description. My fire. I am tall. Okay, I'm tall. Tall and thin, dark brown eyes. Okay, and I have dark brown eyes. Okay. Uh-huh. Blonde ear. Medium nose. Okay, I have medium nose. Okay. A small mouth. Okay, perfect. With a small bear. Okay, with a small bear. Okay, barba. Okay, perfect. My face is long. Okay, my face is round or long? Long.
Long, okay, perfect. Long, una larga. That's it. Okay, thank you. Nice, excellent. Okay, let's continue with Freddy's. Freddy's, give me your description, please. Yes. I have a short hair, black hair, mm-hmm. oval head, medium nose. Medium nose. I am a tall man. Beside that, I had brown eyes, mm-hmm. and I had medium mouth. Okay, medium mouth. Okay, perfect. Thank you. Excellent. Yvonne, could you give us your description, please? My hair is mild. My green eyes is dry hair, color black. Dry hair? Oval hair. Oval face, right? Oval face. Mm-hmm. That's it. Okay. Your eyes. I have green eyes, right? Eyes. The most important, Yvonne, what happened to you? ¿Qué te pasa? Es lo más bonito. Lo más importante, okay? Your eyes. Your eyes, Yvonne. I have green eyes, okay? Perfect. Okay, Omar. Let's continue, okay? Omar, tell us your description, please. Do you finish? Hello, teacher. Hello. Hello. Estoy que se haya cortado. Estoy teniendo problemas de conexión. Estoy tratando de restablecer. Okay, perfect. But try to make your description, physical appearance, okay? Okay, Carla, it's your turn, Carla. Wake up, okay? Wake up. Okay. Chiquito. Poquito. Okay. A little bit, right? A little. A little. I am a small girl. ¿Cómo se decía ojos? Eyes. My eyes are brown and big. Okay. My hair is blonde. Okay. I have blonde hair. De las puntas nada más. Okay, blonde and black hair, you can use both color. Blonde and black hair, okay? Okay. Everything. Mm-hmm. Just everything? Okay, perfect, everything. Thank you. No more. No more, that's it, right? No. Okay, don't worry, you can add later, okay? No se preocupe, podemos agregar luego cuando ya veamos bien la estructura. Okay, perfect. Abner, are you ready? Yeah, miss. Okay, give me your description, please. Yes, miss. I have medium height. Okay, a medium height. My age is black, is color black. And it's color black. And I have beard. I have beard, My nose is medium. It's medium. I have medium nose, right? Okay. Okay. That's it. That's it. Okay, what about the mustache? Yeah. Mustache, right? Okay, perfect. Thank you. Y el niño bien sabe porque la barba no reprodujo la información, la de que yo no tengo. Yo no tengo, pero fíjate que es bien pilas. Sí. Para aprender. Él sí tiene. Sí, él me tiene. ¿Verdad que sí tiene? Mira, tiene mucha barba. No tiene. No, los niños no. Los niños son muy chiquitos para tener barba. Bien inteligente. You're so intelligent, right? Bye bye, take care. Noé, are you there, Noé? Guillermo, Peter, Rosibel. Ah, bueno, Rosibel no puede hablar muy bien. Okay. Peter, give us your description, please. Micro. Peter, micro. Excuse me, thanks. I have brown eyes. Okay, I have brown eyes. Muy bien. I have a straight hair. Straight hair? Okay, straight hair. Perfect. Little tall. I medium hair, medium high, right? It's a pura mediana. Uh-huh. Okay, medium high.
white skin color. Okay, I have white skin. Okay, perfect. I little beard. I have big nose. Yeah, I have big nose. I don't see you. You have a big nose, right? It's like a meteor, right? Only. Okay, that's it. Okay, perfect. Nice, excellent. Bye. Este Peter mencionó algo bien, bien importante. Nosotros para describir nuestra piel, piel es skin, ¿ok? My skin. Y se escribe así, mire chicos. Skin. Piel. Piel canela. Piel, ¿ok? So, for describing the type of skin that you have, you can say dark. You can say brown. You can say white. Trigueño. And so on. Trigueño cabe en brown. Okay? Okay. Si usted es trigueño, usted le va a decir, I have brown skin. Si usted es bien blanquito, usted va a decir, I have white skin. Si usted Luquita. Tiene piel morena o piel oscurita, usted va a decir dark skin. Okay? That's the way dark. You are going to say. Dark, brown, and white. Okay? Siempre antes de la palabra skin. Aquí. Okay? Para describir el color de su piel o la categoría que tiene usted, ¿verdad? Si es morenito, si es trigueño, si es blanquito, etcétera, etcétera, right? So that's the way you are going to use that. Bye. Okay. I am chocolate people. chocolate. No. Chocolate. Chocolate. Bye. Ahora, chicos, vamos a la práctica. Les voy a mandar un link al WhatsApp group y lo vamos a hacer, okay? Ahí están inmersos algunos de los adjetivos que hemos estado viendo. By the way, ahorita, ¿tienen alguna pregunta en cuanto a lo que acabamos de hacer, chicos? No for the moment. No for the moment. Ok, perfect. Thank you. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Los comments, the people. Ok, bye. Tenemos dos ejercicios por aquí. Vamos a ver. Les voy a mandar el primer link y luego vamos con el siguiente para la práctica. Vaya, voy a mandar acá. Vamos a salir de la fotito. Ay, la fotito de... de Ivonne y vamos a mandar el link. Ahí está el link. Tratemos de entrar. Si usted no puede entrar, me dice y lo hacemos aquí todos juntos, ¿ok? Me avisan cuando estén ahí y yo voy a compartir pantalla para que puedan ustedes ver qué es lo que estamos practicando. Vamos a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, miren, estamos acá. Es el que vamos a abrir, ¿ok? Esto les tiene que aparecer. Everybody is here? Yes. Ok, yes. Perfect. ¿Todos pudieron entrar? Yes or not? Yes. No? ¿Quiénes no pudieron entrar? No. Carla, no puedo entrar. ¿Pero es por por el internet o porque en realidad no le carga, no le carga nada? Me sale otra página. Solo dice English Language School. Eso es todo. ¿Le sale? ¿Es no le sale? No. Vale, no. Lo voy a volver a reenviar y se mete ahí. Sálgase de okay. Donde está, por favor, y lo vamos a ver a reenviar y usted... le vuelvo a dar clic, please. Ok. Vamos a ver. Ahí. Ahí está. Okay. Me avisa si puede entrar. Please. Ok. Está cargando. Vaya, estamos aquí, chicos. Ready. Dice, what do you like? What do you look like? What kind of person are you? Dice. ¿Cómo tú luces? ¿Qué clase de persona eres? Entonces, es como para describir la personalidad o para describir también your physical appearance, ¿ok? That's the one we were doing. And we have to complete those spaces in blank that are in each sentence. Who
hope using these vocabulary words that you have here. For example, clever, curly, funny, generous, gray, right? Lazy, long, shy, tall, and thin, right? These are adjectives. What you are going to do, you are going to translate this to this, right? Like this, okay? You are going to move the adjective and ubicate or get located in the spaces in blank, okay? Hoy sí puedo entrar, Carla. No, estoy cargando la pantalla otra vez, tal vez. Maybe the internet, right? Tal vez el internet. Okay. Ah, probablemente. Probably, right? Vaya, entonces los demás sí están acá. Okay, try to do it. I'm going to give you 7 minutes, right? 7 minutitos creo que es suficiente. I guess it is enough. If you have any questions about the vocabulary words that we have here, you can ask me, okay? Ask me. Who's ready? Okay, perfect. Thank you, Freddy. Okay, perfect. 10 out of 10, right? Finish. ¿Cómo van? Vamos a ver quién más terminó. Okay, Jackie, perfect. Thank you. 10 of 10, right?
Okay, let's check the answers, okay? Vaya. Tenemos la primera, chicos. Déjenme mover esto, por favor. Okay, let me move this. Vaya. The first one. ¿Cuál es la primera? A ver, Elmer, tell me the first one. I can hear you, Elmer. Activate your microphone. Ahorita, teacher. Okay, perfect. Give me the number one, please. Hey, yo le había puesto gray. Okay, it's, no, it's curly hair, right? Curly. One of my friend has straight hair and another has wavy hair, but I have curly hair, okay? Remember that this is pelo liso, el otro es wavy hair, que es pelo ondulado. So that means we are talking about, we are talking about forms, right? Formas de cabello. So the missing form is curly hair. Curly sería lo alborotado. Ajá, pelo rizado. Okay, that it is. Okay. Number two, Abner, give me a number two, please. Lazy. My brother is lazy. ¿Qué significa lazy? Aragán, ¿verdad? He studies at college and also has a job. Okay, perfect. Thank you. Number three, Freddy's. Is funny. Okay, my classmate is very funny. He loves to tell jokes in the class. Okay, perfect. Peter, number four, please. Okay. I'm not short. I'm tall. Oh, okay, perfect. Number five, Yvonne. I lost 10 kilograms. 20. 10, sería. Okay. I lost 10. No one in team. Okay. Dice, I lost 10 kilograms. Now I'm thin, right? Ahora soy delgada. Muy bien. O delgado. My cousin likes to give other people presents. He is Elmer. Tell me. Oh, Josué. Josué. And the number one, six. Number six. Generous. General, he's generous. Okay, number seven, Carla y Darí. Creo que es long. Okay, she has long blonde hair. Okay, muy bien. My father has a long gray. Pero yo lo puse así. Gray, right? Long gray beard. Una larga barba gris, right? My little sister doesn't like to meet new people. She is very? She. Shy. Okay, she's very shy. I'm muy, como le digo, penosa, right? O tímida. That's the translation. Number 10. Freddy's, give me the number 10, please. Whoa, he knows so much. He's so clever. Huh? He's so clever. Okay, clever es inteligente, ¿verdad? Muy bien. Excellent, right? Okay. Creo que eso quedó más que claro. Acá tenemos la otra práctica acerca de esto, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Pueden ver esta parte? Sí. Yes. Ok, perfecto. Eso que si gustan lo podemos hacer acá. Pero si no, les mando el gato con botas. Vaya, acá tenemos un recuadro con muchos adjetivos de los cuales vemos acá con la descripción en fotografía.
This is a Pictionary. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Look at the pictures and label each with the correct adjective from the word back. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Usted va a poner el adjetivo correcto a cada una de las fotografías, ¿verdad? En este caso, pues, tendría que mandarles ese link o tendría que hacerlo en el cuaderno, ¿verdad? Pero vamos a decirlo así nomás, ¿ok? Para avanzar. La primera, ¿ok? Is for describing personality. ¿Qué podemos decir acerca de la primera fotografía? ¿Qué ven en la primera fotografía? Helpful. And what is helpful? Ok, helpful. Muy bien, ¿estamos? ¿Y qué significa helpful? Ayudar. Es como ayudar, o sea, es una manera de ayudar, como bondadoso o dispuesto a ayudar. Muy bien. Ahora vamos con la segunda. Angry. What can you infer about that picture? Angry. Right. Yes, it's angry, right? Enojado, como enojado, right? This is the ones that we can describe this picture. Okay, perfect. And the third one? Happy. Happy. Yes, happy, right? Happy. Feliz. Number four? Slowly. This is like a prue, right? What is prue? Orgulloso, right? Orgulloso de alguien o de él mismo. This is prue. Prue significa orgulloso. Si yo le cuando yo les diga, okay guys, I'm proud of you guys, okay? Estoy muy orgullosa de ustedes, chicos. Eso les estoy diciendo que estoy orgullosa. Muy bien. Vaya, the number five. Crazy, okay, this crazy. Is crazy. Where is crazy? It's here, okay, crazy. The number six? I don't know. Brave. ¿Qué sería? No. Tall active. Porque como que está gritando, ¿sabes? Tócate, pero low es como hablar en alto, ¿verdad? Hablar muy fuerte. Low, sería como low, que habla muy fuerte. Pensando. Aunque también cabería esto, ¿right? Puede ser angry o puede ser low, ¿ok? Ahora vamos con la siguiente. Miren, bla, 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 bla. Pensando, está pensando. No, mucho habla. Talkative. Es talkative, ok. Es this one. Talkative. Es la que les estaba diciendo. Talkative person. She is a talkative person, ok. Or chatted box. Another way to say that. Ok, and this one. Ah. Discusión, vamos a ver. Egoísta. Yes, it's selfish, okay? Selfish. Selfish es egoísta. Muy bien. And this one? Generous. Friendly. Friendly, okay? Friendly, okay? Perfect. And this one? Lazy. Lazy, very good. And this one? Lonely. Lonely. Solo. Lonely. Okay? Lonely, okay? Lonely, okay? And this one? I can hear you guys. What's that? Sería Dumsy. Clumsy, right? Clumsy. Clumsy, okay, clumsy. How do you say Dumsy? This one, clumsy. Clumsy. It's clumsy, okay, clumsy. Es como, como decir, este, ahí se le va viendo que se le va cayendo la caja. Torpe. Algo así, sí, así es. Y en this one. Chime. Chime, ok, chime. This very chime. Tímido. And this one. Funny. ¿Cómo? Funny, right? Funny. And this one. Smart. Smart, right? Or intelligent, funny. You can say that. Intelligent. And this one?
angry. Angry. Brave. Like an angry or brave, right? Aunque brave es como brave. Valiente también. Brave es valiente. And this entonces, one. La primera es brave, el de brave. La segunda sería brave. La segunda sería angry, right? And this one. Respectful. Respectful, okay, respectful. And this one. Silent. Silent. It's silence. Quiet, okay, quiet. Be quiet, okay. Quiet. Tranquilo, right? And this one. Sad. Generous, friendly, generous. It's like friendly? A generous, right? Or friendly. Generoso. This is sad, okay? Sad, triste, okay? Okay, perfect. Thank what you. Is, what is sad? What is sad? This one is triste. Sad. 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 Triste. Triste, okay? Triste. Está triste, está pensativo, okay? Algo le pasa. Vale, ahora qué es lo que vamos a hacer. Mira, aquí tiene una sopa de letras, okay? What you are going to look for? You are going to look this. Vocabulary words that you have here, and you are going to find it in here, right? You are going to find, you are going to look for beautiful, smart, good, funny, helpful, friendly, crazy, shy, lazy, honest, respectful, and happy. Miss. Te voy a mandar el. Okay. Smart está en, quiero ver, 1, 2, 3. José Reyes. Thank you. Miss, no lo puedo hablar, enviar por el chat de Zoom. No sé si te va a permitir mandar la imagen. ¿Sí se puede? A mí eso me apareció. Es ¿sí que se no puede, tengo mi tel. No tengo mi cel, mi Zoom lo tiene. Ah, vaya, sí, sí, claro, lo puedo mandar por acá. Pero me salió. ¿Es que me salió? Perdón. No, esto me salió un cuadro, un recuadro es. Unos cuadros. Uy, I no can veo. See. No lo veo. Puedo ver. Solo se ve la luz. No se ve mucha luz. Pero me sale una, quiero ver. Me sale norte, dice. Tish, dice. Vaya, entonces lo voy a volver como a un recorte, como un recorte. At the shopping mall, dice. Shopping mall. Como que voy de compra al... Hoy sí les va a aparecer. Ese es. Esta vez. Ah, hoy sí. Hoy sí, ¿verdad? Sí. Pero me saca, sale un anuncio. Siempre lo saca. ¿A sale quién más? Un anuncio amarillo, ¿eh? Permítame, quiero ver. Ah, dele para abajo. Ah, ok, aquí está. Vaya. Yo lo voy a sacar. Ok, clumsy. Clumsy, vaya, saben que es clumsy, es torpe, right? Pero no puede escribir, teacher, ahí.
No le permite. No le sale es la opción de relleno y todo eso. Solo me sale que arriba uno, dos, tres, que sale un avioncito, sale un montón de letras en un cuadrito y sale una. Dice click on page. El otro dice generator a link for it. Y el otro share no. It with you. Pero le tiene que salir la barra que nos salía ayer, Elmer. No me sale. ¿Ves? Acá, mira que está. ¿Ves? Se mira en la pantalla. No, esa de abajo no me sale. No me sale. Sí, agarro el lapicito, pero no se me mueve toda la pantalla, no me deja rayarla. A mí tampoco, teacher. No lo deja, pero a mí sí me deja. Pero aquí está, ahí está el lapicito. ¿Ves? Entonces les va a quedar de tarea. Porque trato de agarrarlo, pero se me mueve el cuadro se mueve. Print, doc, PDF. No, entonces no, entonces que queda de tarea, chicos. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente, entonces. Así lo hacen despacito en su casa. Lo ve, si quiere lo imprime y lo hace con lápiz también o con color, que es súper más fácil. Lo rellenamos, ¿ok? Que les quede de tarea. Vale, vamos a ver, déjenme ver quién más. Vamos a cerrar esto de por aquí y vamos a lo siguiente. Vale, son las 9:30, chicos, ahorita vamos a pasar la encuesta, ¿ok? Les voy a mandar el link al WhatsApp, entran y luego vamos a ir llenando poco a poco, ¿ok? Bueno. Vale, permítame, voy a compartir pantalla ahorita y vamos a empezar. Oye, qué río, no sé. Vale, chicos, vamos a copiar el enlace y lo vamos a mandar. Vale, ¿ven? Que sí se puede. Pero lo hacemos en casita. Vale, ahorita vamos a empezar la encuesta, ¿ok? Todos en la misma sintonía. ¿Okay? Ahí está el link. Entremos ahí, please. Miss. Dígame. ¿Lo puedes colocar aquí en Zoom, please? Sí, ahorita también la pongo. Thank you. Ok, you're welcome. Vamos a ver en el chat. Vamos a poner el control. Ahí está. Ingresemos. You're welcome. Recuerden que solo una vez se puede hacer la encuesta, ¿ok? Así que be careful with that. Ok. Vale, voy a entrar y lo vamos a compartir pantalla para ver qué es lo que vamos a hacer. Vaya, todos estamos acá. No sé. Ok, ahorita. Aquí yes. Lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar la orden de inicio. ¿Eso lo tienen en su correo o se las mando? ¿En lo que les mandaron? ¿En el WhatsApp? Vuelvan a mandar, por favor. La voy a volver a mandar, chicos. La voy a mandar en el grupo de la meeting, right? En el chat de la meeting. Vamos a mandar la orden de inicio. Ahí está. Recuerden que solo van a copiar el número, no van a copiar la donde dice orden de inicio, ni el asterisco, solamente el número. Uh-huh.
Okay, vamos a ver. Vamos a... No se le puede poner manual. ¿Hola? No se le puede poner manual. Sí, también. Lo único que este, le va a costar ponerse un montón de números. Sí, entonces, aquí vamos a ingresar el su nombre completo, ¿ok? Su correo electrónico. Teacher, perdón, ¿cuál es el número de orden, dijo? Ah, lo mandé en el chat de la meeting, aquí en Zoom. Ahí no aparece. No aparece. Vaya, vamos. No. ¿Ahí? Hoy sí. Yeah, hoy. Vaya, ese es orden de inicio. You're welcome. Con todo y guiones. Sí, así como está. Por eso denle en copiar. El número. Solo el número. No vayan a copiar lo demás. De ahí vamos con nombre completo, su correo electrónico, su número de teléfono. Y los detalles generales, ¿verdad? Sexo masculino, femenino, el departamento donde reside y así. Y cuando estén en el departamento, en el punto número 6, me avisa. Para seguir, que todos podamos hacerlo al mismo tiempo. Y el nombre de la empresa lo pongo todo o la abreviatura. No, tiene que ser el nombre completo. Vamos a ver. Okay. Ya voy por el departamento, teacher. Yo me llevo a los números. Vaya, ok. Vaya. Me dicen si ya está en el departamento. Vaya, póngale el municipio, teacher. También, Freddy. Yo no, teacher. Y de ahí, la empresa donde usted trabaja. Completo. Cuando lleguemos al punto número 9, me avisan. Ahí sí vamos a detener. Yo sí estoy. Ya. Yeah. Vaya. Entonces, acá, el nombre del proveedor con el que se capacitó, aquí vamos a poner Regal International, y ahí dice, permítame, ya se los mando. Academia, Regal. Acá dice inglés corporativo. Ajá, inglés corporativo, Regal International, SADCB. Eso vamos a poner. Es como casi de los últimos, ¿verdad? Sí. Ya se los envío al WhatsApp. Bueno, no, al chat de la Miren se los voy a mandar. Más directo. Ahí está, nombre del proveedor con que se capacitó. Inglés corporativo, inglés. Regal International SADCB. Denle copiar desde aquí, desde donde dice inglés hasta CD, ¿ok? Nombre, curso. Vamos, permítanme. Vamos a cerrar acá, vamos a poner acá. Teacher, ya está en el llenado del formulario. Sí, ahorita estamos. Ya puede ingresar. Está el link, está en el chat de la reunión. Ahí lo puede buscar. O si no, en el WhatsApp también está el link. Me avisa cuando entre, por favor. Vaya, entonces ya pusimos el nombre del proveedor con el que se capacitó, ¿verdad? Ya todos estamos ahí. Todavía no. Acaba de mandar el link. Sí, ya se lo voy a enviar, Omar, permítame, se lo voy a enviar a usted. Oh, ok, gracias. A ver, permítame, chicos, voy a mandar el link a Omar. Ahí ingrese a ese link, por favor.
Luego me avisa para yo decirle que es lo que voy a poner ahí. Vale, chicos. Entonces, vamos a ver. El siguiente paso sería nombre del curso. Ya se los voy a enviar. Ahí está el nombre del curso. Inglés principiante módulo 1. Eso es lo que va a ingresar. Ya terminaron. Ahora vamos con los valores. Valore los siguientes aspectos relativos al curso. Usted le va a poner insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente, ¿verdad? Y le van a poner a los tres aspectos que tenemos acá. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina del contenido, estructura del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Usted ahí va, son sus consideraciones. Usted va a elegir la mejor que usted considere que es aceptable o es para la opción que estamos describiendo. Tengo mala conexión, teacher, no me ha caído todavía. No le ha caído. Voy a esperar hasta que me caiga. ¿Se la manda al WhatsApp? Vamos a copia de la cultura para que la mande. ¿Se la manda al WhatsApp? No, aún no. Sí, por favor. Vaya, ahorita se la mando, Mario, no se preocupe. Ok, gracias, Tisha. Bueno. Ahorita, ahí está el link, Omar, en el grupo de WhatsApp, ahí lo tiene otra vez. Vamos a ver quién está escribiendo. ¿Quién me escribe, chicos? Póngame el nombrecito porque no sé quién me escribe. En la fecha de inicio del curso. El código es donde dice orden de inicio, ¿verdad? Ah, vaya, sí, ese es. Orden de inicio, primero que todo. Vaya, ahora que lo vamos a poner, fecha de inicio del curso, ya se los envío, que sería el 21 de noviembre, ¿verdad? El 21, ¿cómo está? 21 de noviembre del 2022. Ahí está. La fecha de finalizada. Ahorita se las mando. 16. Ahora. Hoy. 16 de diciembre del 2022. Y ahí, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Ahí usted le va a poner lo que usted mejor usted considere. Excelentísimo. Excelente.
Excellent, excellent. Excellent, right? De ahí en el punto número 15, va a poner mención de que otros cursos son de su interés, ¿verdad? ¿Qué otro curso le gustaría tomar? ¿Usted quisiera estudiar? Ahí usted puede opinar. Y en la 16, pues algunos comentarios. Pues, si usted tiene algún comentario acerca del curso o de cómo se realiza el curso, se lo puedo hacer también. Si no, pues lo deja así. Ese no es requisito, no tiene asterisco. Y de ahí le dan a enviar. Le toman captura y luego lo envían al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Sí, por, dígame, Omar. Yo lo que quisiera es estudiar redes. Entonces ahí póngale. No sé si tendrán eso. Estudiar cursos relacionados con redes. Ahí usted ya es opción de ustedes. Sí, vale, luego. Ahorita. Ajá. Ahorita estoy todavía en camino de ingeniería en sistema, pero redes no llevo, o sea, profundidad en la carrera. Uh-huh. Entonces, sería, pero bueno. Sí me gustaría profundizarme. Estaba viendo que solo el ITCA tiene así como carrera. Sí, no sé si no sé si tendrán ahí ustedes esa opción. Bueno, usted póngale el comentario. Si ellos pues consideran la cantidad de personas que tal vez lo están pidiendo, puede que lo den, ¿verdad? Ahí por eso les dicen que mencionen qué es lo que le gustaría estudiar usted, aparte de lo que está realizando ahorita. Vale, después me mandan, cuando hayan enviado la encuesta, me mandan la captura al grupo, please. No se les olvide. Ok. Mañana me mandan la tarea, no se les va a olvidar. Ya salieron del curso, pero no se les olvide la tarea. Ok. Vaya, los que no han terminado la tarea, si gustan, podemos ingresar ahorita también. ¿O quiénes terminaron ya? Yo acabo de terminar. Ok, perfecto. Me llegué. Estamos bien. Thumbs up. Ok, Abner. Thank you, Abner. Hey, teacher. Dígame. Por casualidad, ahí en su listado no aparece el nombre completo de la empresa. Fíjese de que nosotros generalmente la conocemos como Caja Crédito Sonsonate de forma genérica, o general. Uh-huh. Pero que es sociedad cooperativa, solo que las iniciales que está ahí, como es una cooperativa, no sé si me regalan las iniciales que aparecen al final. Creo que es de capital variable, de RL, de capital variable. Sí, ahorita se lo... Sí, vamos a ver, el principiante. Este es, ¿verdad? Elmer, Caja de Crédito de Sonsonate, SCDRLDCB. LDCB. Permítame. SCDRLDCB. SV, de capital variable. Ajá, hay un montón de letritas, no nos familiarizamos con ellos. Ok, gracias, Josué. Gracias, teacher. Bueno, ¿alguien más que desee el nombre de la empresa? Y aquí tenemos las notas también, miren. No. Quiero saber cómo aparece el nombre de mi empresa, teacher. Vaya, Carla y Darí, déjenme ver, Carlita. Vamos a ver. Carla y Darí. Dice Servicios Integrales Consolidados SADCB y entre paréntesis aparece SICOM. Ah, ok, perfecto. Gracias. Ok, perfecto. Someone else? ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Someone else? Ahí viene papá. Vale, chicos. Entonces, vamos a entrar al manual. ¿Ya terminaron la mayoría? ¿Quiénes terminaron? Ok, vale. Les voy a dar unos minutitos más.
Va, teacher, ya tengo terminada toda la información. Ahí le doy a enviar y a lo que, cuando le envíe le tomo captura. Sí, le toma captura y le envía al grupo, por favor. Primero le envío. Cuando, ajá, tiene que enviarle cuando le aparezca el mensajito que dice gracias, con un chequecito, okay. Póngale captura, tómale captura y mándamelo al grupo. Ok, ahorita. Por favor. Ahí está, pues. Y después que nos cante Tony, va. Sí, que nos cante, Tony. Tony ahorita está enfiestado, okay. Ahorita anda en una presentación. Ahorita anda, no de, ahorita anda de parranda. Vamos a brindar por el ausente. No estaba muerto, andaba de parranda. Hasta el lunes que aparezca. Hasta el lunes va a aparecer. A teacher, ahí lo envié. Ah, ok, gracias. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Vaya, mandémoslo con el nombre completo, chicos, porque si no. Freddy, mándemelo con su nombre completo, por favor. Se lo reenvío nuevamente. Sí, el nombre completo, porque si no, no lo van a poder identificar. Ah, bueno. Rosibel, ¿me lo podría mandar de nuevo con su nombre completo, por favor? ¿A dónde van a mandar la captura, Tisa? ¿Hola? ¿A dónde tenemos que mandar la captura? Al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, por favor. ¿Con el nombre? ¿Con el nombre? Con su nombre completo, sí, así es. Noé Orellana, ¿podría reenviármelo otra vez, please? Con su nombre completito. Para que todos estén juntos. Ok, thank you, Freddy. Thank you, Janet Araceli Méndez de García. Ok. Ok, perfect. Who else? ¿Qué más? Ahí está, teacher. Ok, thank you, Danilo. Teacher, foto no se permite. Sí, entonces sea la captura o la fotografía de que usted ya finalizó la encuesta y con su nombre completito y en el mensaje también. Ok, Carla, thank you. Me está fallando la tecla de screen. Perdón, Guillermo, ¿cómo fue? Ahí envié la captura al grupo de WhatsApp. Sí, Guillermo, ya. Sí, ya la tengo. Muchísimas gracias, Guillermo. La Jackie, no sé si lo reenvió, pero la Jackie. Hey, Jacqueline. Y arriba hay una XX también. El número es el 7541-4814. Hello. Jackie ya lo envió. El mío ya lo reenvié. Rosibel también. Rosibel ya lo envió, Rosibel. Rosibel. Sí, ¿podría? Ay, perdón. Rosibel, ¿podría reenviármelo con su nombre completo, por favor? Ya está reenviado el de Rosibel. Ah, ok, Ventura, perfecto. Ajá, abajo está. Ah, está, oh, sí, ok, gracias. Sí. Gracias. ¿Qué más falta? Peter, usted lo envió, sí, ¿verdad? Teacher, yo lo había mandado antes de que empezara la clase. Ah, no, pero tiene que ser ahorita en el grupo. Ahorita, pero ya lo llené una vez, no se puede dos veces. Que envíe la captura. No, envíeme la captura, Pire, con su nombre completito en el mensaje, porfa. Solo la captura, no vaya a llenar otra vez la encuesta, no, ya no se puede, solo una vez se puede. ¿Qué más falta? Jenny Vázquez no se ha presentado el día de hoy, ¿verdad? No lo está. Pero sí estaba al principio, me pareció haberla visto. Jenny. Ok, Jacqueline. Ok, muchísimas gracias, Ivonne. Sí.
Solo 12. Bueno, esperemos que los demás lo envíen. Noé, ¿podría enviármelo otra vez? Noé, con su nombre completo, please. Noé, are you there? No? Creo que no está. Ok, what time is it, guys? Bueno, vamos a pasar la lista de nuevo, chicos. Vaya, vamos a pasar la lista y vamos a ver cualquier duda en cuanto a las tareas, pues me la hacen saber. Notas. ¿Las notas? Okay. Sí, las notas, las notas. Vaya, solo déjeme pasar la lista. Okay. Abner. I hear me. Ok, thank you. Cindy. Cindy, Janet. No. Ya solo. Ok, Elmer Danilo. Presente, teacher. Ok. Freddy Celiseo. Teacher, disculpe. Present, teacher. Thank you, Freddy. Dígame, Elmer. Yo veo que Noé no la ha enviado. No le podemos tomar captura y se lo reenviamos abajo para ayudarle. Sí. Sí, sí, sí. Porque ahí dice Noé Orellana Escobar. Sí, la de Cindy ya la envié, ¿verdad? Que Cindy no la ha enviado. Ahí envía la de Noé, vea cómo aparece, ficha. Ok, ahorita. Pero no aparece con el nombre de él. Abajo, al ampliarla, aparece abajo el nombre. Aparece su fotografía. Ah, ok. Pero a saber si la van a tomar como. Pero ojalá que la vean. Vaya, sigamos. Guillermo Isaí Delgado Rojas, sí está, ¿verdad? Jacqueline Roxana Martínez. Ah, ok, thank you, Guillermo. Jacqueline Roxana Martínez Vides. No. Martínez Vientes. Ok, Jacqueline Ivonne Ayala, sí, ¿verdad? Present, teacher. Thank you, Jacqueline Janet López, no. José Enrique Rojas Ramírez, no. No. Josué Ulises Escobar Sánchez. Yes. No. Carla Hidari Castillo. Yes. No vino esta muchacha. Lilian Raquel Salazar Hernández. Never in the life. Okay. Marvin Ernesto Guerra Calderón. Pero sí está. Okay. Noé Orellana Escobar. Yes, right. Omar Seth Galicia López. Yes. Present. Yes. Okay, thank you. Jenny Vázquez. Okay, thank you, Jenny. Pedro Rigoberto Ramírez Salazar. Peter. Queda por la señal. Estaba, okay. Peter. Rosibel sí, Ventura Peña. Ahí estaba. Ok, perfecto. Rubén Stanley Morales. Ayala Morales. No, right? No. Janet Araceli Méndez Escamilla. No? Ok, perfecto. Jenny Esmeralda Vázquez León. Sí, está. Sí, está. Ok, perfecto. Tulio Antonio Moya Maravilla, sí, también. Sí. Estaba Tony. Vaya, chicos, entonces. Bueno, así quedamos ahorita. Faltan 3 minutitos para las 10, para que podamos terminar. Volver a recordarles, ¿verdad? Que si usted tiene pendiente una tarea, por favor, hagámosla, porque este día es el último día ya para hacer eso, ¿verdad? Y también lo del final exam, por favor, complétenlo, para que si usted no tenga pues inconveniente y no le estén llamando pues para que haga las cosas. Entonces hay que hacerlo, salir de eso y pues después descanse y luego el otro año, primero Dios, continuamos, ¿ok? La nota. ¿Cómo puedo saber que yo ya terminé todo? Sí, yo no sé, pero no voy a hacer de que no haya hecho algo.
Vaya, ahorita le consulto. Ahorita se le voy a decir. Uy, voy a compartir pantalla para que vean. Tómele captura para que tengan la evidencia. No, sí, sí, tómele captura, sí, usted, para que ya mire. Yo ya la terminé. Vaya, aquí estamos con lo de la lista. Miren. ¿Se puede ver? Ya. Yeah. Ok, perfecto. Voy a subir esto. Vaya, miren, acá estamos con lo de la asistencia. Más para acá está lo que es la nota. Aquí estamos, miren. Tenemos, ya les digo, voy a subir. Tenemos semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4, ¿ok? Tenemos el midterm y tenemos el final. Y tenemos la nota final del curso, que es esta de acá. Acá está, si usted tiene, pues, tanto de por ciento de la nota de la semana 4, si le falta, aquí está tanto porcentaje tiene. Del midterm, del final, ¿ok? Así que aquí estamos. ¿Quién quiere saber ahorita? Dígame yo, maestro. O se puede ver ahí. Todo lo que está verde completo, yeah. Están full. Sí, esos ya están completos, ¿ok? Okay, no tienen nada pendiente. Ya me vi ahí. Ya se vio, bueno, ok. Perfect. Entonces, no les digo, ustedes ya lo vieron y ya saben quiénes son. Aquí hay más abajo. Hay bastante que faltan. Sí, nos faltan como 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. No son 6. Los demás son bastante para ti. Vaya, acá estamos. Miren, usted puede tomar captura y usted puede identificar quiénes son. Ahí está el grupo, ya tuve la captura. Ya lo toma. Este hombre flash. Es flash. No voy a hacer que caiga el sistema usted o se vaya la luz. Y así lo chequeate. Bueno, entonces ahora a completar las tareas y completar el final para estar ya solvente de todo y usted pueda irse ya a vacaciones libre de todo eso. ¿Y los dos rojitos que están ahí, usted? Ellos son los que no nunca asistieron. Sí asistieron a la semana 1, pero no asistieron de la semana 2, 3, 4, no hicieron el midterm ni nada, abandonaron el curso. Sí, me suena José Enrique Rojas Ramírez, me suena. Sí, pero es el que siempre decimos, no está. Solamente hizo el 96% de la primera semana, si se fijan acá, miren. Ajá. Y tenemos a Lilian Raquel también, que hizo el 80%. Sí, no me suena. De ahí los demás, todos están. Solamente ellos dos que abandonaron. Bueno, ¿okay? Y ese, el borrado que está ahí entre el 20 y el 21 es Josué. No, este es, vaya, como se supone. No, es Josué. No. ¿Y por qué? No, no, el nombre de José. No, no, si aquí está. Miren, aquí está, ve aquí, dice, confirmó por llamada, dice, sí, Josué Ulises Cobar Sánchez. Grosero. Sí, siempre ha estado desde el principio, no ha fallado. Sí. No, ahí es presente, por la patria. Por el inglés. Lo que no se me olvida de José, va José que decía, ya nos mandaron para el otro grupo, ya nos sacaron de aquí. Ya nos sacaron de aquí. Ay, no, ya nos sacaron de aquí. Ah, sí, es cierto. No. Ya nos sacaron de ese otro. Sí, aquí en los del... De Zoom. Vaya, chicos, entonces así quedamos, chicos, nada más desearles una feliz Navidad y feliz año nuevo a todos y felices vacaciones, ¿ok? Y la cena navideña ahora, ¿cuándo? Hoy no hicimos cena navideña, no, nadie quiso tres panes con pollo. ¿Cuándo va a ser la cena? A ver, ¿cuándo dicen? Nos reunimos y nos consulta antes de todo. Dígame, vos. Siempre se pueden ver, siempre se va a poder entrar a la plataforma de inglés corporativo. Ya no. Pues creo que cada curso tiene un acceso, les hacen otro acceso, pero no estaría segura, Ivonne. No estoy segura de eso, no le mentiría, pues, le digo ahorita.
por ahí decía, teacher, que son este, los cursos, por ejemplo, este que acabamos de terminar, se vuelve reciclable, o sea que se puede usar el espacio y la información se va por allá, por allá, por allá, por allá. Así es. Entonces nos hacen una nueva cuenta, y entramos de nuevo. Como que ahí lo que podemos hacer es tomar captura de todo lo que tenemos ahí. Uh-huh. Entonces, ahí usted lo que puede hacer es como repasar los apuntes y todo eso, los videos también están en YouTube. Y si no, la teacher también tiene la información, que no la esté mandando ahí en el WhatsApp group. Miren, en el WhatsApp group tienen varios videos de retroalimentación. Ahí pueden consultar también. Ajá. Okay. De música. También de ¿cómo música? Le pusimos en música en vivo. Toda la noche vas escuchando música. De Adele dice. I love music. I love music. I love to hear music. Ok, perfect. Ya ven que sí les hace falta el inglés. Sí, sí, sí. Ahí va, ahí vamos, ahí vamos. Vamos a olvidar el español. Sí, ahora primero vamos a hacer el Spanglish, después vamos con el inglés completo. Oh, ¿cuánto lo de Asian voy a decir yo? Y todo lo que termine en Asian. Sí, la fregada de Asian, esta cosa de Asian. La conversation. Tocation. Tocation. Mucha. La fregadation. Esta clase la es educación. La educación es todo lo que termina en Asian. Faltation, la Ascendation. Faltation, la Ascendation. Ok, la accommodation. La accommodation. Y la chambration. La dormilation, vamos ahorita. Sí, que quería comentarle, dije, que a una señora le preguntaron si podía inglés y le dijeron que sí. Entonces le dijeron, vaya, dígame los colores en inglés. Y empezó la señora a decir todos los colores en inglés. Entonces empezó primero con el rojo, le dijeron, ¿cómo se dice rojo en inglés? Rojation. Amarillo, amarillation. Azul, azulation. Todos los términos así en inglés. Todos los terminan en action. Y le dice el que como le preguntó al final. Ya puede la visa americana. Aprovechen visa. Aprovechen. Al final le dijeron, todo está mal hecho. La entrevistation dice, todo está mal hecho. Sí. No, está fregadation. De inglés. Te vaya para su presentation. Está fregadation, señor hecho, le dijo. Está igual que el hombre que fue a Estados Unidos y le estaban matando los pollos y a los patos. Y dice, le dice al salvadoreño, mira, le dice, fíjate que me está matando. Se lo dijo en inglés, ¿verdad? Ajá. Me está matando los patos, el vecino le dijo. Y yo no hablo inglés, le dijo. Y mira, yo no hablo inglés, le dijo el otro, pero sí le puedo decir, le dijo. Lo mastico, le dijo. Decile entonces, le dijo el otro, vea. Y viene el salvadoreño y se acerca donde el gringo y le dice, hey, you, le dijo, ¿por qué pen pen a los cuac cuac de my friend? Yo me puedo otro, teacher. Teacher, me puedo otro. Que dice de que iba un salvadoreño a Estados Unidos y se fue a los restaurantes y como no hablaba inglés, dijo, bueno, mi abuela me dijo que al país que fueres haz lo que vieren y repite lo que escucharan. Entonces se fue, se metió al restaurante, ingresó al restaurante y empezó a oír todo lo que pedían los demás. Y uno decía, excuse me, miss, y llegaba la persona que le iba a atender, o la mesera en el caso. Entonces llegó y le sirvió, le pidió chicken, le dijo, tu hamburger, y le pidió todo en inglés. Ajá. Y dijo el salvadoreño, eso no quiero, de hamburger, no sé qué, pero no quiero. Chicken, no sé qué, pero no quiero, dijo. Ajá. De ahí, miss, I'm sorry, le dijo otro estadounidense, come on here. Ok, le dijo, llegó la señorita, le pidió tremendo bistec, one bistec grey, o sea, el más grande, le dijo, más grande, long grande, ¿verdad? El más grande, le dijo. Ok, le dijo, excuse me, y se fue, y le llevaba un bistezote así. Ajá. Y ahí dijo el salvadoreño, o sea, dijo, long bistec, dijo, el más grande, o sea, el más grande. Y, miss, come here, miss, le dijo, y la llamó, y llegó.
Okay, ajá, dígame, lo dijo en inglés, man, dígame. Y le dijo, yo querer, le dijo, bistec, long, grande, grande, grande. Ok, le dijo. Y se fue, regresó, le sirvió al estadounidense y le sirvió el gran bistecote así al, al salvadoreño. Y dijo a darle, se lo comió todo y preguntó el precio, how much, le dijo el how much. Le preguntó, le dijo en inglés todo y le cobró y todo. Y dice, oh, excuse me, le dice. Repetition, please, le dice. Le pidió al estadounidense lo mismo otra vez. Otro platote así de carne con gran sodote y todo. Ajá. Ajá, dijo el salvadoreño. O sea que comer doble significa repetition, dijo. Quiero ver, dijo. Ok, repetition, dijo. Pidió el repetition. También le sirvieron otro platote de comida igualito. De ahí, dijo, no, yo quiero otra cosa, dijo. Pidió una gran platada de frijoles. Excuse me, le dijo. Y frijoleiro. Pidió una gran platada así de frijoles. Y dijo, no, ya los frijoles aburren. Mejor pido otra vez lo que pidió aquel. O sea, de vuelta, de nuevo. Miss, I'm sorry. Repetition, please. Está más rica la carne, dijo el salvadoreño. Ajá. Y llega con otra platada de frijoles así. El repetition. Ay, no, como no se puede decirle la pinza. Le repitieron lo último, así la gran platada de frijoles. Plata, que no, ya no quería. Te digo. Sí, no, demasiado ya. Es que siempre debemos salir nosotros con una cosa diferente. Sí. Siempre, hermano. Vaya, chicos, ok, we are just, it's 9 minutes past 10, ok? Just say goodbye, right? And see you next year, ok? Merry Christmas and Happy New Year, ok? Take care, bye bye, guys. Any question, you can text me, ok? To me, next for class teacher. Partners. Okay, next year, dice Happy la teacher. Mañana, tomorrow morning, chateando ahí. Después chateando ahí, chateando. Mira, next year, dice. No, next year para el curso, o sea, el curso, chicos. The other el curso. Year, ¿eh? Vos la year. Mañana le mandamos más chistes. Vaya, ahí me mandan más chistes al WhatsApp group y me mandan el souvenir. Okay, sí, thank you very much. Le vamos a mandar canciones para que usted nos cante en inglés. Va, está bueno, yo mando el Jingle Bell. El Jingle Bell, okay. Okay, bye bye. Bye bye, teacher. Good night. Nice to meet you. See you. Bye, teacher. Bye bye. Plesure, teacher. Plesure. It's what's a pleasure.